derrumbes carreteros, viviendas inundadas, caída de árboles y postes de luminarias, problemas en el servicio de energía eléctrica y varios accidentes automovilísticos, fueron el saldo registrado por la Secretaría de Protección Civil en las últimas 48 horas derivado de las fuertes lluvias provocadas por el paso del huracán Wilma. El titular de esta dependencia, Marco César Mayari Salvador, informó en conferencia de prensa que atendieron dos derrumbes carreteros, uno en el tramo Chilpancingo, Fixtla, y el segundo en la carretera escénica de Acapulco, donde se apoyaron con personas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para liberar los carriles afectados. Asimismo, detalló que continúan atendiendo otros dos deslaves, uno en la carretera libre Acapulco, Chilpancingo en el kilómetro 30 y otro más en la arteria que conduce al municipio de Ayutla de los Libres, donde en las próximas horas se normalizará la circulación en todos los carriles. Por otro lado, las fuertes lluvias provocaron que dos viviendas se inundaran, una en el municipio de Tixpla y la segunda en Tejpan de Galeana, donde además esta última sufrió daños estructurales ya que estaba construida de adobe, y ante la peligrosidad del personal de Protección Civil evacuó a la familia a un albergue cercano. Señaló que se registraron reportes de caída de árboles y postes de luminarias, además de falta de energía eléctrica en varias colonias de Acapulco, Chilpancingo, Marquelia e Iguala, así como accidentes automovilísticos derivados del abuso de la velocidad y el pavimento mojado, en la avenida escénica del puerto, y otras carreteras hacia Costa Chica y Costa Grande donde hubo más de 10 personas heridas. Concluyó diciendo que los más de 1,000 refugios temporales en todo el estado están listos para ser utilizados en caso de alguna contingencia. Por ello han notificado a los 81 municipios del estado que las lluvias se intensificarán en los próximos 3 días, para lo cual la población también debe estar preparada.